La Antártida. Un lugar que no necesita presentación, en donde hace frío, mucho frío. A lo largo de los últimos años, el ser humano ha estado interesado especialmente en este mundo helado. Las expediciones a lagos subglaciales como el Vostok o el Mercer nos han mostrado que allí existieron seres como los tardígrados, que quedaron atrapados bajo el hielo durante millones de años. Todo a la vez que existen bacterias y seres vivos que están adaptados a vivir en ese lugar imposible, a varios kilómetros bajo el hielo. Ya son miles los científicos que trabajan en ese inhóspito continente, ya que descubrir lo que allí debajo existe nos revelará quizás la posible vida que podría existir bajo los hielos de otros planetas y lunas como Europa o Encélado, lunas en donde sabemos que, bajo una gruesa capa de hielo, existen océanos con posible vida marina. Lo cierto es que lo que no se esperaban encontrar ahora los investigadores fue todo un mundo de extraños y desconocidos seres vivos perforando casi un kilómetro de hielo en un lugar donde no debería haber nada. Además, otras investigaciones recientes arrojaron algo inimaginable sobre el pasado de la Antártida. Y es que la Antártida no siempre fue tan inhóspita, sino que en el pasado fue un mundo completamente diferente. Un mundo lleno de criaturas desconocidas, un clima tropical y muchos árboles. Tantos que nuestra vista no alcanzaría a ver el final. Sin duda, descubrimientos increíbles. Hoy hablaremos de todo lo que han descubierto. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Espero que estéis todos lo mejor posible, porque hoy toca adentrarse en las profundidades del lugar más increíble del mundo, la Antártida. En este programa os voy a mostrar dos descubrimientos recientes e inesperados que se han hecho gracias a perforaciones recientes en el hielo y que han dejado, nunca mejor dicho, a los científicos helados. A mediados de 2020 salió una investigación increíble sobre un equipo de investigadores de Reino Unido y Alemania que se encontró en el fondo marino y muy cerca del Polo Sur con lo inimaginable. Hablo efectivamente de algo con lo que no contaban, y es que en esa zona, hace 90 millones de años, había una enorme selva tropical con extraños animales desconocidos. Esto confirma que la Antártida no siempre fue helada, sino que hace 90 millones de años tenía un clima mucho más cálido, propio de regiones mucho más al norte hoy en día. El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature y explica cómo, gracias al análisis de raíces, polen y esporas, se llegó a esa conclusión. Así pues, queda demostrado que en el periodo Cretácico, más o menos, hacía mucho calor en toda la Tierra. También se supo que en esa época el nivel del mar estaba mucho más alto, hasta unos 170 metros más alto que en la actualidad. Pero antiguamente, pues faltaba una pieza del puzzle. Les faltaba la Antártida para completar cómo era el clima de la Tierra en ese momento. Y es lo que se acaba de revelar recientemente gracias a analizar un núcleo de sedimento del fondo marino extraído de una zona cerca del glaciar Pine Island, en la Antártida Occidental. Ahí fue donde se ha descubierto una red tremenda de raíces que se extendía por todo el suelo, justo en la época correspondiente a 90 millones de años atrás. También se hallaron restos de células, plantas con flores y polen. Posteriormente, y con todos esos datos recopilados, pues hicieron una especie de reconstrucción para saber qué clima, qué animales y qué vegetación pudo haber en aquel momento. Y se determinó algo increíble, y es que el clima que había en la Antártida en aquella época era lo más parecido al clima que hay ahora en Nueva Zelanda. También calcularon que la temperatura media a 800 kilómetros del Polo Sur era de unos 12 grados centígrados, que es la temperatura actual de Tasmania, en el sur de Australia. El agua de los ríos rondaba los 20 grados centígrados, a pesar de que en esa zona
tenían que soportar una larga noche de 4 meses de duración. También llovía mucho, muchísimo, tanto como llueve aquí en Galicia, donde yo vivo. Y creedme, en Galicia llueve mucho. La verdad es que era como un paisaje de otro mundo y la conclusión de los científicos fue que solo sin hielo se podrían dar todas esas condiciones. Pero lo curioso ocurría poco tiempo después, ya que el clima en esa zona se enfrió de forma dramática y nunca volvió a ser el mismo, lo cual también tiene su parte de misterio. Pero bueno, lo que está claro es que la Antártida antes rebosaba de vegetación y de extrañas formas de vida. Y lo cierto es que era muy diferente a lo que tenemos hoy. Bien, ¿qué tenemos hoy en día en la Antártida? Pues un lugar inhóspito, con temperaturas muy heladas. De hecho, es el desierto, si podemos llamarlo así, más inhóspito del mundo y más grande del mundo. La Antártida lleva en esa posición, totalmente cubierta de hielo, unos 15 millones de años. Pero es curioso porque ahí tenemos una auténtica cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo que, por cierto, es muy difícil de explorar. De hecho, fijaos este dato que os voy a dar. De 1,5 millones de kilómetros cuadrados que contienen las zonas explorables bajo el hielo de la Antártida, solamente se ha examinado lo equivalente a una cancha de tenis. Eso significa que lo que quiera que haya ahí abajo está muy poco explorado. Pero en los últimos años los científicos están explorando bastante lo que existe debajo de esa capa de hielo y se están aventurando en espacios en los que definitivamente nunca habíamos estado. Pero fijaos, lo más increíble es que se acaban de descubrir extrañas formas de vida en un lugar donde no deberían estar. Y esto es algo muy reciente, se acaba de revelar en un estudio publicado el 15 de febrero de 2021 en la revista científica Frontiers in Marine Science. Veréis, todo comenzó cuando en un estudio de exploración los investigadores perforaron 900 metros de hielo en la plataforma de hielo Filcher Run, ubicada en el sureste del mar de Weddell. Ese lugar está a una distancia de 260 kilómetros de mar abierto, en completa oscuridad y con temperaturas en torno a menos 2,2 grados centígrados. Los geólogos se propusieron perforar esa zona para recolectar muestras de sedimentos, cuando de repente se encontraron con algo muy, pero que muy raro, una extraña roca gigantesca. Los científicos se preguntaron cómo podía haber una roca gigantesca ahí, así que bajaron una cámara por el agujero. Cuando llegaron abajo se quedaron alucinados con lo que vieron. Descubrieron varios tipos de criaturas esponjosas y animales con forma de junco adheridos a la gran superficie plana de la roca. También se detectaron extraños microorganismos y notaron que la roca estaba cubierta de fibras delgadas, que parecen extraños seres que parecen alimentarse de otros más pequeños. El biogeógrafo y autor principal del estudio, Hugh Griffiths, dijo: "Nuestro descubrimiento plantea muchas más preguntas de las que responde. Por ejemplo, ¿cómo llegaron allí? ¿Qué comen? ¿Cuánto tiempo han estado ellos allí? ¿Qué tan comunes son estos cantos rodados cubiertos de vida? ¿Son estas las mismas especies que vemos fuera de la plataforma de hielo o son especies nuevas? ¿Y qué pasaría con estas comunidades si la plataforma de hielo colapsa?" Este descubrimiento es uno de esos afortunados accidentes que empuja las ideas en una dirección diferente y nos muestra que la vida marina antártica es increíblemente especial e increíblemente adaptada a un mundo helado. Por su parte, este otro científico, el geólogo del equipo de perforación, James Smith, dijo: "Esperábamos recuperar un núcleo de sedimento debajo de la plataforma de hielo, así que fue una sorpresa cuando chocamos contra la roca y vimos en el vídeo que los animales vivían en ella". Lo cierto es que viendo este hallazgo nos damos cuenta que las criaturas que viven bajo kilómetros de hielo en condiciones extremas son lo más cercana a la vida extraterrestre que podemos entender. De hecho, estudiar estos entornos y la posible vida que los habita, pues yo creo que puede ayudar a los científicos a prepararse mejor para entornos extremos y la posible vida extraterrestre que pueda existir en esos entornos, entornos que pueda haber definitivamente en otros planetas y lunas. Los científicos se han quedado tan sorprendidos que definitivamente han afirmado que ese descubrimiento va en contra de todas las teorías anteriores sobre qué tipos de vida podrían sobrevivir en condiciones extremas. Yo me pregunto,
¿Es esto una anomalía o está la Antártida repleta de vida debajo del hielo? La verdad es que se me ocurren miles de cosas con este tipo de investigaciones. Si eso existe aquí en ambientes imposibles para la vida, ¿qué podría existir en lugares como la luna de Júpiter Europa? Como muchos conoceréis, pues esa luna tiene una gruesa capa de hielo con un océano templado en su interior, con cierta temperatura gracias a las poderosas fuerzas de marea que provoca en esa luna Júpiter. Me pregunto qué podría haber allí debajo. Afortunadamente, y más pensando por ahora en el Perseverance de Marte que más allá, en el horizonte, pues existe otro plan de la NASA para enviar una sonda a la luna de Júpiter Europa y pues examinarla en profundidad. La misión la podéis buscar, se llama Clipper, y posiblemente descubrirá que la luna de Júpiter Europa no es un simple trozo de hielo y roca, sino que es algo más. Desde luego hay que estar atentos a esta década del año 2020 porque nos esperan muchos descubrimientos. Vivimos en una época de descubrimientos, ya lo creo. Y bueno, sin más que contaros, hoy me despido. Ya sabéis, sed buenos y hasta la próxima.